como que después de las PASO, pareciera ser que ya estaba, ya era presidente, Sí. entonces a partir de ahí es como que Da la arrancó, sensación, da la sí. sensación de que ya está en el poder. Pero bueno, como decís, solamente 12 días. Con estas medidas yo creo que eran necesarias un montón de medidas. Se puede discutir cuáles sí, cuáles no, pero sin duda alguna había que tomar medidas. Entiendo que tiene una lógica de fondo. Esa está bien elegida, me parece, la palabra solidaridad, en el sentido de que lo que intenta buscar es un escalonamiento a la hora de sobre quiénes vamos a poner el esfuerzo y sobre quiénes no se va a poner el esfuerzo. Entonces, en ese sentido creo que está bien elegida la palabra y en algún punto también está bien elegido esa lógica, dado que el gobierno actual no cambia un poco esa dinámica. El gobierno anterior eran todos por igual, independientemente de si esté en el eslabón más bajo, más pobre de la distribución del ingreso o esté en el eslabón más alto. Para ponerlo en números, la jubilación mínima, hoy está la jubilación mínima con aportes, está en 14.000 y pico, y hay jubilaciones de más de 300.000. Claro, y todas tenían exactamente el mismo coeficiente de Claro. actualización. Si aumentaba 10% la mínima, al de 300.000 le aumentaba 30.000 30, pesos. exacto. Claro. Exacto. Y a uno Y al era mínimo, 600, 700 sí, pesos, no sé, y el otro y 30.000. 400, Claro. exacto. Así es. Entonces, se ve bastante eso en este combo de medidas. Por ejemplo, también bienes personales, incrementar la alícuota de bienes personales también va en ese camino. Los que pagan bienes personales son los que tienen propiedades o tienen bienes, que generalmente también son aquellos que están en el eslabón más alto de la distribución del ingreso, es decir, aquellos que más tienen. Con lo cual, me parece que políticamente eso dice mucho y al mismo tiempo económicamente se logra recaudar un mayor nivel que era necesario porque hay que cerrar, es cierto, esa brecha del déficit, sobre todo porque ya no hay más que pedir prestado. Realmente todo lo que estuvieron pidiendo prestado estos 4 años cerró la canilla al casi Se fue. exacto, claro, Se fue y absolutamente. no te damos más. Y exacto, se fueron, no tenemos más, pero de ningún lado agotaron todo, y con resultados no negativos, sino, o sea, no nulos, sino negativos, diría. Entonces, bueno, habría que Es tomar como, medidas en ese sentido. Diego, para que la gente lo comprenda mejor. Te pasa a vos digo que nos estás escuchando, a mí, a Diego, a cualquiera, si dejamos de pagar nuestra tarjeta de crédito o si llegamos al punto de no podemos pagarla más, porque, no sé, de repente estamos pagando 20.000, 25.000 pesos de tarjeta y decís, o pago la tarjeta o como en mi Claro. casa. Entonces vas a la tarjeta de crédito y le decís, mire señor, yo no puedo pagarlo más. Bien, entonces le cortamos la tarjeta y se la refinanciamos a... Pero mientras usted está pagando la refinanciación, no recibe nuevo crédito, ¿no? Exacto, así es. Es así. Tal cual, se patearon los plazos de pago, porque si no íbamos a caer en una cesación de pago, básicamente. Default, O, sí. claro, o comemos o pagamos la deuda. Pero no tenés el ingreso que te permitía antes mantener un equilibrio fiscal, un nivel de gasto determinado. Y también es cierto que tampoco se puede recortar más en gastos, porque la situación es muy frágil y en cada recorte de gasto los que más sufren son la población más vulnerable, con lo cual había que hacer un giro de vuelta en esa lógica y me parece que estas medidas van en ese camino. Hay algunas que intentan recaudar más y hay otras medidas que intentan motorizar un poco la economía. Por ejemplo, sacar los impuestos a la renta financiera en los instrumentos que están en pesos también hace que se vuelque un poco de las inversiones financieras para eso, para ese instrumento y de alguna manera
tirar un poco más de pesos sobre la plaza. Si yo, hasta antes de esta ley, tenía un plazo fijo en pesos, pagaba un impuesto que ahora me sacan. Correcto, no solamente el plazo fijo, sino bonos, todos aquellos instrumentos que están en fondos comunes de inversión, que estaban en pesos, antes estaban grabados. Y ahora con esta ley están eximidos del pago. O sea, lo que busca el gobierno es que la gente ahorre, siga ahorrando, pero que lo haga en pesos. Y claro, que le sea más rentable. Exacto, que sea más rentable. Puede salir al dólar si quiere, por supuesto, no está cercenada esa posibilidad, pero sí hay incentivos hacia la inversión en pesos. Así también, por ejemplo, la evolución del IVA, antes era pareja para todos. Claro. Aquel que ganaba, no sé, 100 mil pesos, claro, y el que ganaba 10 mil, él era lo mismo. Va un empresario al supermercado y compraba, no sé, mercadería por 50 mil pesos, y él tenía devolución del IVA. Correcto. Lo mismo que la señora que iba con su tarjetita de la Asignación Universal por Hijo. Exacto. Y el mismo porcentaje. En el mismo porcentaje. Claro. Entonces, esto está quitándole a todos, porque no el esfuerzo no tiene que ser parejo, a eso voy, lo que está bien puesto en lo de la solidaridad, y al mismo tiempo, si esto lo reproducimos en el tiempo, también es interesante lograr una lógica en este sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros reproducimos en el tiempo, vamos año a año con una lógica en la cual aquellos que más tienen que aportar un poco más que aquellos que menos tienen, entonces vamos a lograr año tras año, con el tiempo, a mediano y largo plazo, vamos a lograr tener una sociedad mucho más igualitaria, mucho más equitativa, que tiene beneficios enormes tener una sociedad con esa característica. Entre esos, menores niveles de inseguridad. Por ejemplo. O sea, la inseguridad, de hecho, no se... Es mucho más fuerte una política para revertir la inseguridad en ese camino que entrar con palos y garrote, ¿no? Exacto. Es mucho más concisa, más duradera e inclusive hasta mucho más eficiente también. Se gasta menos realmente de esa forma que de la otra. Porque, por ejemplo, ¿no? En vez de tener rejas, alarma, cárceles. Seguridad, cárceles, todo eso, cada uno en nuestras casas que hay que estar gastando ahí, más vale se traslada en impuestos y en una sociedad más equitativa. Diego, hay algunas cosas que son incómodas porque por ahí, y es entendible también, gente que de clase llegando a la media o media, que ha trabajado todo el año y dice, yo me rompí el lomo y ahora me quería ir de vacaciones acá nomás, a Brasil, a Torres, para lo más cercano te estoy diciendo, ¿no? A sí. Torres, no me quería ir ni a Cancún, ni a Miami, ni a Europa, que igual en Europa están en invierno, así que no sé si irían muchos, pero... Y a mí me van a recargar ese 30% y yo no soy un adinerado, yo no soy un potentado, ¿por qué tengo que verme perjudicado yo? Y ahí también, Diego, hay una doble lectura que hay que hacer, digo, que por ahí no se explica suficientemente. No solo está el recaudar un poco más para destinar a esos sectores que más lo necesitan con el 30%, sino restringir que se sigan yendo monedas que nosotros no fabricamos, especialmente el dólar, que hay pocos y que hay que utilizarlos para importar los insumos necesarios para nuestra industria, pero a su vez para pagar esa deuda enorme. Es cierto, así, ¿no? Es cierto. Eso responde a desalentar de vuelta, ¿no?, el consumo hacia afuera, alentarlo adentro, porque aquellas personas que tenían la suerte de poder salir de vacaciones, ahora posiblemente muchas de ellas lo hagan adentro. Con lo cual ya motoriza el consumo, hace girar la rueda hacia adentro. Entonces, por un lado, eso. Por otro lado, tenemos muy pocas divisas, hay que usarlas muy racionalmente, no se puede desperdiciar ni un centavo de los dólares, porque hay que pagar deuda por un montón de cosas que estuvimos charlando. La única manera de ingreso de dólares es por exportación, ¿no es cierto? La única forma de ingreso de dólares es, hay dos en realidad actualmente. Deuda y exportación. La deuda ya está cerrada, sí. La otra es
vender las joyas de la abuela. Uh-huh. O y sea, exacto, empezar a privatizar. Exacto, empezar a quemar cosas. Y la otra sí es a través de la cuenta corriente, que son básicamente ingresos de exportaciones, ya sea uh-huh. servicios, ya sea bienes. Y otra posibilidad puede ser las famosas inversiones que vengan a la Argentina, es otro ingreso que puede llegar a haber, que por supuesto, dependiendo de la característica de esas inversiones, son buenas o no son buenas. Si vienen inversiones para meterse en el sector financiero, como pasó durante la época de Macri. Todos los cuatro claro. años de Macri, nos dejan en una situación peor. Si vienen inversiones a instalarse en la cuestión productiva uh-huh. y vienen a instalarse por tiempo, claro, por un tiempo determinado, que no hacen así y se van de la noche a la mañana, entonces eso sí sería una inversión un poco más productiva. Pero yo creo que me gustaría remarcar el hecho de que si no tuviéramos ese 30% y hacer esta diferenciación y al mismo tiempo si no tuviéramos el CEPO, ¿qué pasaría? Hacer esa idea mental, ¿no? Poder ponernos a pensar qué hubiese pasado si no estuviera el CEPO, qué hubiese pasado si no está el 30%. Y la respuesta es que muy probablemente hubiéramos tenido alguna devaluación mayor, hubiéramos tenido un tipo de cambio más alto, con lo cual también el que se iba a ir afuera iba a tener el mismo costo. Ahora, el de afuera, pero el de adentro también claro, le iba a sufrir. O sea, perdón, a lo que voy, el de adentro que se estaba yendo afuera, a vacacionar afuera, uh-huh. también iba a tener un costo mayor claro. si no tuviera esta diferencia. No solamente en turismo, sino en la comida que tenía que comprar. Exacto, y el problema es que no solamente en turismo, sino también todo hacia adentro. Él y todos uh-huh. nosotros, todos los demás argentinos. Con lo cual, entonces... Él que iba a estar en una playa tomando caipirinha, pero la señora que está en el asentamiento, sin ventilador inclusive, también iba a pagar vía inflación los costos de esa devaluación. Correcto, exacto. Entonces le iba a salir lo mismo al que se estaba yendo afuera, pero con el costo de que todos los que están adentro también pagan ese costo. Entonces en ese sentido creo que por ahí tenemos que liberarnos un poco de la idea de que para todos, todas las políticas tienen que ser exactamente así, iguales, universales, iguales, generales, porque la economía se trata un poco de eso, de regular justamente estas disparidades que hay en los mercados, disparidades que hay en la población, para intentar corregirlas con una lógica racional y una lógica que también salga del mismo pueblo, ¿no? Porque el pueblo elige a sus votantes toman distintas políticas económicas, y entonces, yo creo que está bien entender una economía con esas características. El otro día Martín Guzmán decía que, porque le hacía una pregunta al respecto de, bueno, ¿cuánto tiempo van a durar? ¿No? Martín Guzmán es el ministro de Economía de Alberto. Le decimos exacto, a la gente. El ministro de Economía de Alberto, el nuevo ministro de, uh-huh. de Economía. Y le preguntaban cuánto tiempo iban a durar estas políticas, dado que había un miedo porque vuelva las políticas anteriores del CEPO, que ya están, que nos dejaron en realidad, porque vinieron, sacaron el CEPO, se endeudaron todos, fugaron, Macri, y después la pusieron de vuelta. Claro, lo puso Macri de vuelta. Entonces Macri sacó las retenciones y las reimpuso, sacó el CEPO y lo reimpuso. Exacto, tal cual. Y él decía que no nos tenemos que casar con una medida universal en tiempo y espacio, o sea, que todo el tiempo... Morir con las botas puestas, decís. Exacto. Entonces, que justamente hay que... La economía es dinámica, la realidad social es dinámica, entonces tenemos que ir acompañando con políticas ese cambio, esa dinámica. No podemos quedarnos in eternum con una lógica y decir, bueno, a partir de acá entonces, con estas medidas... está todo armado para que la Argentina crezca claro. y para que la Argentina se vuelva ejemplo un país desarrollado. Cercano, porque se fue hace 12, 13 días atrás, el gobierno anterior, el de Mauricio Macri, decía, estamos todos los funcionarios que han pasado, este es el modelo, estamos convencidos de que este es el camino y este es el camino que nos va a sacar. Exacto. Y ese es el camino que nos hundió. Correcto. Por no querer modificarlo, cambiarlo en el...
Y al mismo tiempo ellos en su política económica muy marcadas, con justamente buscando establecer mecanismos muy muy sólidos, en el sentido de que no se muevan, que queden todo el tiempo de esa manera. Por ejemplo, las retenciones en ningún punto de vista están buenas para ellos. En cambio, para un economista más heterodoxo, o por lo menos como lo está demostrando Martín Guzmán y también este gobierno de Alberto Fernández, no es esa lógica en la cual, bueno, hacemos algo hoy y eso tiene que durar para toda la vida. Hasta el 9 de diciembre de 2023. Claro, las políticas van cambiando. De hecho, la misma ley que se votó tiene fecha de diciembre del 2020, con lo cual algunas se extiende más, pero también le permite al gobierno inclusive hasta ir modificando, porque las retenciones son hasta un punto, no las establece tampoco fijas. Entonces creo que tenemos que poder cambiar un poco el chip y entender que la economía funciona de esa manera. Antes, cuando se cambiaban políticas a cada rato, que tampoco son a cada rato, porque sucede siempre que están cambiando políticas económicas y de otros tipos. Van surgiendo cosas. Se decía, no, improvisación y demás. Y la verdad es que nosotros tenemos que ponernos un objetivo final, pero un objetivo que tiene que ser, bueno, lograr un crecimiento con distribución, lograr que ese crecimiento genere empleo genuino, lograr que ese empleo sea en condiciones dentro de la ley, lograr incrementar las exportaciones para que no nos pase lo que nos pasa siempre, que es un estrangulamiento en el sector externo, y lograr exportaciones genuinas, no solamente sino exportaciones un poco más dinámicas, no solamente del campo, es decir, exportaciones que puedan estar no solo productos primarios, claro, sino productos terminados, elaborados con valor agregado, y al mismo tiempo que tengan que puedan responder rápidamente a los embates que hay afuera. Entonces tenemos que por ahí marcar ese tipo de metas, y no tanto las políticas, así los instrumentos muy individuales, nos llevan a eso, porque eso no funciona, sino es que un instrumento nos va a hacer subir las exportaciones. Un instrumento bajo determinadas circunstancias y en determinado momento nos puede contribuir a incrementar las exportaciones, y ese mismo instrumento en otro contexto nos contribuye a bajar las exportaciones. Claro. Entonces hay que modificarlo. Exacto, no tenemos que casar con una política en sí, sino tenemos que tener un horizonte más claro e ir armando las políticas, ir armando los instrumentos acorde a eso.